Hola, ¿qué tal amigos de Chavagol TV Oficial? En este video lo que te traigo son las recomendaciones generales para hacernos un examen, una muestra de orina. Número uno, lo que nosotros debemos hacer es usar un frasco estéril. ¿Sí? Usar un frasco recolector de orina estéril para recoger la muestra. Tenemos que tener en cuenta que ese frasco va a ser distribuido por el mismo centro asistencial en el área de laboratorio o adquirido por nosotros, si es que a veces no hay en el mismo centro de salud, o adquirido por nosotros, pero en una droguería, no adquirido en cualquier lugar, sino en una droguería, en una farmacia, en una botica, etc. Lo siguiente que tenemos que hacer es tener nuestro frasco ya a la mano para que al día siguiente nosotros podamos recolectar la orina, porque va a ser la primera orina de la mañana, tenerlo a la mano para no buscarlo y no estar aguantando la orina demasiado, tenerlo a la mano y ya por la mañana la primera micción hacer nuestra muestra de orina. Ya llegado la mañana del día de mi examen de orina, lo que tengo que hacer es colocarle nombre completo y fecha. O sea, rotular el frasco de orina. Lo siguiente que tengo que tener en cuenta es que yo tengo que lavar con agua y jabón mi zona genital. Si es una mujer, lavar con agua y jabón, pero con una menor cantidad de jabón, porque recuerde que de preferencia la mujer no se debería lavar la parte genital con jabón por posibles cambios del pH en cuanto a la mujer. En cuanto al hombre, no hay ningún problema con agua y jabón. La mujer también podría utilizar jabón, pero a la parte más externa y no incidir demasiado en la parte interna de su vagina al utilizar el jabón. Lo siguiente que tenemos que hacer es colocar la tapa de el frasco de orina boca arriba. Y debemos colocar esa tapita sobre, por ejemplo, una pequeña hoja de papel. Si bien es cierto, está boca arriba, pero para evitar la contaminación sobre una pequeña hoja de papel higiénico o sobre una pequeña hoja de papel toalla. De esa manera estamos evitando contaminar la tapa y estamos evitando que las bacterias vayan a ingresar cuando nosotros tapemos nuestro frasco de orina. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es vamos a miccionar. En el water vamos a miccionar y vamos a parar. El primer chorro de micción va a ir al water. Vamos a parar de miccionar y ese chorro intermedio vamos a colocar ahora sí el frasco de orina y vamos a miccionar en el frasco de orina. Vamos a miccionar, a miccionar, a miccionar. Básicamente un poco más de la mitad es lo correcto que se debe recolectar de orina, incluso en muchos frascos ya vienen premarcado, pero es lo que se debe hacer, tiene que ser un poco más de la mitad, casi tres cuartas partes. En el frasco de orina tenemos que miccionar y después de eso parar y terminar de miccionar en el water. Una vez que nosotros hemos terminado de miccionar, vamos a tapar completamente y si es que aún nos vamos a demorar, nosotros lo pondríamos en la refrigeradora, evidentemente dentro de una caja, dentro de algo que sea limpio para no contaminar los alimentos que tenemos dentro. Y si es que vamos a ir de forma inmediata y estamos muy cerca, lo recomendable es llevarlo inmediatamente. Bueno, estas son las recomendaciones generales para para lo que es la muestra de orina y espero que de verdad te haya ayudado mucho. Si esto es así, ya sabes, regálame un enorme like y suscríbete a este canal. Recuerda que en la descripción del video yo estaré dejando mis números de cuenta por si deseas darle algún apoyo voluntario a este canal. Yo soy Juan Chavarri, esto es Chavagol TV Oficial. Cuídense mucho. Chau, chau.